Qué triste Antes dice lo que que está te pasando. llevaban, dice que antes te llevaban. Primero la gente pasaba y con su dinero, fíjate, la gente era tracatán, ¿eh? La gente con su dinero pasaba. ¿Dónde? Mira, tú llegabas ahí, ¿dónde el acto ese que vamos a hacer del rato de repudio ese? No, allí en la esquina. ¿Dónde queda por aquí una huevería? No, aquí a doblar. Iban, compraban huevos y tiraban huevos. ¿Es verdad? Así mismo, sí, con su dinero. Esto el Estado ni te lo daba. Yo eso mismo lo compraba y se la... ¿Pero en qué año era eso? En los 80 para allá atrás. Ah, ahora okay. Sí. La gente iba y compraba los huevos con su dinero. Ahora están diciendo, pero que el huevo siempre ha estado ahí dando vueltas, que vaya al gasto de repudio y le da un cartón de huevo, pero para llevártelo para la casa, lo van un cartón de huevo para llevártelo para la casa. Escúchame. Y la gente se lo lleva para la casa, sí, merienda te dan también, te dan merienda por gritar. Qué cosa más grande. Yo sé cómo se puede eliminar eso, y se lo quería decir a mis hermanos cubanos, yo sé cómo se puede eliminar eso. Eso se elimina, un acto de repudio es cuando venga esa gente para arriba de ti, usted coge un puñadito de dólares y lo tira para allá, ¡ay, mi padre! Hasta ahí llegó el acto de repudio, se acabó el mismo, mi vida. Tú vas a ver a toda esa gente tirada por el piso, bajado. La bronca va a ser entre ellos. ¡Oye, vaca que se te cinco pillos! ¡Págata! Pero eso lo digo, póngase del lado del pueblo. No, no se forme más eso, te lo estoy diciendo. ¿Sabes por qué? A ti, cubano que te ve, que me estás viendo, no te preste para esa jugada porque te van a, mira, a firmar. Vas a estar en la base de datos. Mañana no digan, no, que yo no fui, porque en los 80 no había celular y todavía hay gente cayendo con eso. Sí. Te lo estoy diciendo, ahora todo el mundo está firmado. No, que yo no fui, perdón, creo que a mí me obligaron. Dice que tiene fiebre, que tiene el niño un dolor de muela. No vaya, no hagan eso, que es una bajeza. Está bueno ya. Ileana, mi hermana, yo te voy a mandar 500 pesos para que tú veas cómo se rompe eso. Ya no cogió lucha. No, que no tire los 500 pesos tampoco. Ay, sí, para que vayan los ripiados esa gente ahí. ¿Tú sabes qué? Que antes la gente se estresaba, lloraba y se enfermaban los nervios. ¿Tú ves esa mujer cómo la afrontó? Sí, ay, gozando. Oye, fíjate para que tú veas si esta gente está perdida, que tú puedes ver el video. Que llegó la tumba a dar alto repudio y no sabía dónde era, se pasaron de casa. Entonces una señora que estaba con Ileana salió y empezó a bailar en la conga. Y ellos riendo de la gracia, ting, 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 ting. Cuando vieron, se fue para adentro con Ileana y dijo, ay, este es del enemigo. Qué cosa más grande. Pero nada, Carluchi, me da mucha tristeza eso y todas las cosas que están pasando en Cuba. Yo soy una mujer muy dicharachera y muy... Pero estoy triste en estos días por eso. Estoy triste eso, en estos días. ¿Y eso por qué? Por todas estas cosas que están pasando. Yo tengo que como que desvirtuarme eso. También tengo un problema con Ernesto.